Vamos a conocer la historia de una joven de 18 años que lleva 2 meses sin poder ir a la escuela y su madre está realmente desesperada. Y enmarcado en una situación y en un lugar que lamentablemente arrastra situaciones complicadas desde el punto de vista del funcionamiento, como es la escuela 509 y sobre todo el transporte hacia esta escuela. Hace 2 meses que la combi no anda. Sí, se rompió la combi. Lo cierto es que esta chica, Nicole, de 18 años, que sufre parálisis cerebral, no puede ir a la escuela y esto significa una pérdida muy importante para ella, no solo desde el conocimiento, sino también desde lo social, ¿no? Desde lo emotivo. Las autoridades dijeron que mañana al mediodía posiblemente haya alguna respuesta. Se trata de una cuestión burocrática. La combi está rota, pero no la puede arreglar cualquiera. Tiene que ir a una compulsa de precios o hay personas o, digamos, lugares en donde trabajan directamente con la provincia, los famosos proveedores, que son los únicos que la pueden arreglar. Bueno, cuestión es que está demorado hace 2 meses todo este trámite. Supone que mañana lo destrabarían o llegaría alguna alternativa. Pero por ahora, la historia es esta. Ella hace 2 meses que no va a la escuela. Por el motivo de que supuestamente dicen de que la combi está rota, tienen mucho pretexto. Los otros días me enteré de que ya entre el miércoles pasado ella empezaba la escuela, se ilusionó, resulta de que nunca la vinieron a buscar y después me salieron diciendo de que sí, de que la combi todavía no está en arreglo porque no le han llegado la plata. ¿Cómo le está afectando a ella? Bastante mal porque me le ha agarrado depresión. No quiere levantarse de su cama, no quiere comer, no me ayuda a hacer las cosas que hacía antes, de lavarse, de peinarse, de hacer rehabilitaciones, de reír, de cantar, porque cantaba, de bailaba, nada. Como sí. Familia a ustedes les es imposible poder trasladarla. Exactamente, se nos hace muy, muy difícil. Porque aparte de ella tengo los dos varoncitos que también son especiales. Con la diferencia que gracias a Dios ellos por lo menos caminan. Para llevarla a la escuela podré llevar en colectivo. Pero es muy difícil porque son dos colectivos. Algunas te pueden ayudar como otras no. Y se me complica. Si yo tuviera que ir, encantada, la llevaría. Mi temor es miedo mío es de que ella llegue a un extremo que ya lo está, desde ya lo está haciendo, de agredirse de ella misma. No sé cómo pedirlo, cómo hacer, de que por lo menos se le ablande un poco el corazón a los directivos. De decir, bueno, buscar la manera de poder llevarla, trasladarla a ella a la escuela, de que ella sea, de que vuelva a ser la chica que era antes, en realidad.